Gloria a Jesús. Y si queda otro reino, cuando él le dice que queda algo más, usted le pregunta que si queda alguien más, después que ya esa, que él haya sacado el reino completo, que solamente quede él, usted lo pone a sustentar lo que él está diciendo. Si él le dice que nada más queda él, usted le dice, tú lo sustenta ante el trono de Jehová, Dios de los ejércitos, que tú estás diciendo la verdad. Entonces él le dirá que sí. Si le dice que sí, pues usted sabe que ya no queda más nadie. Pero si él le dice que no lo sustenta, de que solamente está él solo, ya usted tiene la sabiduría y conocimiento de que quedan otros demonios o legiones o algo más queda por ahí. Entonces usted le dice que usted lo ha... Entonces usted le dice que usted lo hace superior a él, al otro reino que está ahí. Usted lo hace a él supremo. Usted lo hace de mayor alto rango a aquel que está allá para que él mismo siga trabajando. Usted le dice que usted lo une y que los une como un imán en el nombre de Jesús y que le da la orden y la autoridad, porque toda autoridad Jesús le dio a su iglesia y que usted le da la autoridad a él para que él empiece a trabajar, lo recojas a todo como un imán y se lo lleve a todito ese otro reino que está ahí. Entonces él inmediatamente empezará a trabajar y a recoger ese reino que está ahí. Inmediatamente va a empezar a recoger todo lo que tenga y usted le dice que tiene que dejar esa vida libre totalmente, sin hacerle ningún daño, sin violentarse ni nada, sea trabajo de brujería, hechicería, todo trabajo de sus antepasados, sus ancestros, si hay cualquier trabajo de brujería o hay trabajo con tomas que le hayan sido dadas por brujería tomada o comida, todo eso queda roto, anulado, todo ese pacto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted le dice que empiece de una vez a romper toda ligadura por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Inmediatamente ella esté trabajando, usted lo saca todo y cuando ya no quede nadie, que usted siempre lo pone a sustentar cada palabra que ella esté diciendo para usted saber y estar con el conocimiento pleno de que no queda más nadie, de que solamente queda él ya, que está limpio la casa. Usted le dice que limpie, si quedan algún huevillo, usted manda el fuego del Espíritu Santo que queme todo huevillo en el nombre de Jesús. Usted manda como un imán en el nombre de Jesús que recoja todo huevillo y son todos enviados al abismo. Y manda el fuego del Espíritu Santo para que lo queme y entonces eso va a caer en el abismo como una ceniza. Usted le pregunta que si todos han sido quemados, que como él lo ve, le va a decir que cayeron todos en el abismo quemado. Entonces si queda algún lazo de alguna serpiente que lo recoja, usted manda la espada del Espíritu Santo y si hay algo, alguna serpiente enrocada, usted manda la espada del Espíritu Santo que empiece a derrocar y a mochar todo lazo de las tinieblas en el nombre de Jesús. Si hay algún amarre, que en el nombre de Jesús es cortado por la espada del Espíritu Santo. Usted empieza a trabajar la liberación dependiendo qué síntoma tenga la persona o el Espíritu de Dios le vaya diciendo. Porque para eso Cristo nos ha dado poder y autoridad para aullar serpientes y escorpiones. En el nombre de Jesús ya Satanás está vencido, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y todo espíritu sabe que está vencido y destronado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano y evangelista Juan José Jiménez. Otro punto es, como nosotros estamos trabajando lo que es la liberación, usted tiene que saber cuál es su territorio, dónde usted puede entrar y dónde no. Hay territorios que usted no puede entrar, no puedes invadirlo. Número uno, si usted sabe que alguien está padeciendo de algo, sea lo que sea, usted no puede ir a hacerle liberación en una discoteca, como puede hacer como una banca, en un lugar que usted sepa que no está de acuerdo a hacerle la liberación. Usted tiene que buscar un lugar acorde, pueda ser en la iglesia o un lugar tranquilo, donde el Espíritu de Dios se pueda sentir y se pueda mover con poder. Otro punto es, para hacer la liberación, usted tiene siempre que tener pendiente de que usted no puede hacerle liberación a una persona que no sea cristiano. Tiene que ser cristiana o cristiana. Tiene que ser alguien que esté firme en el camino del Señor, pero que tenga, sea los ataques o lo que sea que tenga, para que pueda aplicar la liberación en esa vida. Porque podemos ver que una mujer, Jesucristo le dijo, ella le dijo que hiciera algo por su hija, y Jesús le dijo que todavía no podía hacer gran cosa por él, por ella, porque cómo le iba a echar las comidas a los perrillos. Pero la mujer le dijo, Señor, pero aún de la mesa que cae la comida, comen los perrillos. Pero Jesús vio la fe que tenía esta mujer y Jesús
obró de una manera